Y bienvenidos de nuevo aquí a mi parque. Estamos en la cocina de Telemedellín, en A la Carta, el espacio que tiene Telemedellín para que todos ustedes vengan y compartan con nosotros esas recetas tan deliciosas que se saben a todos los emprendedores, a todos los profesionales de la cocina, a las amas de casa, a todos los que quieran venir a compartir con nosotros las recetas que tienen. Vengan, que son bienvenidos, nos escriben y por ahí nos contactamos, nos ponemos de acuerdo y hacemos una charlada bien, bien especial, así como la que tenemos preparada para hoy con alfajores de Tita. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenida, qué rico que estés aquí. Gracias por la invitación. Bueno, me imagino que las amigas te dicen Tita. Sí, todos me dicen Tita. Bueno, Tita, entonces contanos, ¿qué es esa receta que nos traes para hoy? Bueno, hoy trajimos las galletas ya previamente horneadas de los alfajores. Trajimos unos rellenos para mostrarles más o menos cómo se hacen, cómo se arman los alfajores. Y trajimos una mezcla de ganache de café para todos los amantes al café. Entonces, para estas épocas especiales del Día de la Madre es perfecto porque las mamás amamos el café. O yo personalmente me incluyo en el grupo de los amantes al café. Entonces, la combinación del chocolate y el café es lo más delicioso. Y esta mezcla sirve no solamente para rellenar alfajores, sino para hacer postres. O sea, cualquier combinación que quieras hacer en la cocina es perfecta. Y eso nos encanta porque nos abre la creatividad y nos enseña como que las posibilidades en la cocina siempre son infinitas. Así que entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos para la receta que nos trae propuesta hoy Tita. Bueno, ahí en pantalla vamos a ver primero lo que es la masa de alfajores, que tiene unos ingredientes muy básicos: margarina, azúcar pulverizada, harina y esencia de vainilla blanca. Pare de contar, eso es todo lo que necesitamos para los alfajores. Así es. Para nuestra ganache de moca vamos a necesitar también solo tres ingredientes: crema de leche, chocolate negro y café instantáneo. Eso es todo, ¿sí o no? Eso es todo. Y es súper sencilla la preparación también. Listo, Margarita. Entonces, como que para que vamos en orden y no perdamos mucho tiempo, rápidamente enséñanos cómo hacemos los alfajores. En estos días hemos tenido invitados que nos han traído galletitas, ya en el programa hemos hecho también alfajores, pero recordanos cómo es esa... o cuál es tu toque para hacer esos alfajores. Bueno, hay que aclarar, y de pronto muchas personas identificaron en la receta que no lleva huevo. Es una receta diferente, no lleva huevo. La mantequilla o margarina puede variar dependiendo del gusto de la persona que la esté preparando. A mí particularmente me gusta más con mantequilla, pero ya es cuestión de gusto, exacto, ¿sí o no? Exacto, sí. Cambia el sabor y cambia la textura de la galleta cuando cambia la mantequilla. Pero como os decimos, para los gustos, los sabores, entonces todos estamos además abiertos. Con margarina, de pronto para negocio puede salir un poquito más económico y nos puede dar como más vida útil. Así es. Listo, ahí tienen entonces datos muy importantes. Listo, que estamos dando. Así es, entonces, ¿cómo se prepara la masa? La masa se bate previamente la mantequilla sola para cremar la mantequilla, luego le adicionamos el azúcar, batimos hasta que el azúcar esté completamente integrada con la mantequilla, luego la esencia de vainilla y por último la harina. Si es posible la harina, adicionarla en dos tandas para no generar grumos en la mantequilla que ya previamente estaba batida. Listo, eso se extiende esa masa. La masa se compacta, se saca de la batidora, si se desea a mano se compacta, se envuelve en papel film y se deja reposar mínimo, si es lo posible, un día entero. No a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, exacto. No, pero necesariamente, si es con mantequilla, sí, a la neverita. No mejor. Necesariamente no. Es obligatorio mantequilla. Perdón, la nevera. La reposada en nevera. Así es. Listo. Lo que hacen muchos reposteros es que cuando ya tienen previamente estirada la masa y hacen los moldes de las galletas, los ponen en la nevera para que la galleta coja una consistencia más durita y se pueda hornear más fácil. Listo, y ese horneo yo sé que es cortico. Sí, es cortico. Y también como a bajita temperatura. A baja temperatura y, por ejemplo, nosotros horneamos pues ya en un horno más grande y se está demorando más o menos 17 minutos una bandeja. ¿A qué temperatura? ¿140 o qué? 170. 170 sí, grados. Pero dependiendo del horno, porque en casa cuando es fogón, horno de luz, debe ser a menor temperatura y más altas, no pegadas de la base
del calor de abajo, sino más altas para que no se te queme abajo. Listo, súper bien los truquitos que nos acabas de dar. Entonces, el tema de los alfajores, listo, chequeado. Sí. Vamos entonces ya con esa ganache, que es como lo que le va a dar el toquecito diferente y lo que nos tiene ahí como tan inquietos. Emocionados, listo. Ya tenemos previamente un poco caliente la crema de leche. Vamos a incorporarle el café. Es mucho café, va a quedar bien fuerte. Queda fuerte, esa es la idea. Por eso ahorita hacía la claridad de que a los amantes del café nos gusta así. Listo. Ya ahorita van a probar. Más o menos es como una medida de crema de leche y más o menos como media de café. De café, un poquito menos de media. Sí, en esta preparación pusimos 200 mililitros de crema de leche. Sí. 25 gramos de café. Que huelen delicioso. Y 250 gramos de chocolate. Vamos listo, a dejar vení. Un momentico que se nos termine de derretir. Vamos a mostrarle acá a la cámara cómo nos va quedando. Y vamos a partir un poco el chocolate negro para que se nos derrita rápido. Listo. Esto es necesario estarlo moviendo, lo sería puedo dejar lo quietecito. Ideal, sería lo ideal porque la crema de leche tiende a ser nata. Y la idea es que no se nos haga nata porque si no se nos dañaría el ganache. Bueno, ¿para cuándo que nos inventen pues la tecnología que transmite los olores? Porque esto sí huele muy rico. Delicioso, a puro café. Bueno, ahí veo entonces que tenés una cobertura de chocolate. Cobertura de chocolate negra. Y esa es dulcecita, esa no sí, es amarga. Sí, es un poco dulcecita, sí. Listo. Pero con amargo queda muchísimo más rico. Solo uy, que algunas personas, pues ya como el café siempre está fuerte, entonces lo ideal es que el chocolate pueda equilibrar un poquito el fuerte del café. Listo. Ya lo podemos incorporar. Entonces, hecho esto aquí. Sí, por favor. Listo, no entonces voy a apagar acá. Para desmontar y listo. No te vayas a quemar. Bueno, entonces acá echamos. Lo dejamos reposar un momentico, un medio minutico, lo dejamos reposar para que el ganache nos ablande el chocolate, la crema de leche. Te dejo esta espátula aquí. Sí, por favor. Listo. Gracias. Listo, Tita. Y mientras que pasa nuestro medio minutico y vos vas ahí como revisando, contanos qué otros productos tenés para ofrecerle a todos los televidentes de Telemedellín. No sé si tenés algo para el Día de la Madre especial. Bueno, nuestra marca, lo que más nos caracteriza es la galleta del alfajor, ¿cierto? Y a base de la galleta del alfajor tenemos tortas de alfajor, alfajores, cupcakes de alfajor, tartaletas, postres en vasito con la misma galleta del alfajor. Véame esa delicia de torta, eso parece como ahí como que uno ya lo va dimensionando apenas la cámara se va abriendo, pero eso es una torta deliciosa de alfajor con arequipe, con chocolate y no les digo más para que no se me antojen como de a mucho. Esa torta, ese alfajor gigante, ¿para cuántas personas más o menos nos da? Esta torta la vendemos para 8 porciones. 8 porciones muy buenas, sí. O sea, muy, muy grandes. Ya cuando se compra para la casa, pues las personas las parten un poco más pequeñas y las distribuyen. Normalmente hemos sacado hasta 12 porciones de esta torta. Bueno, y la curiosidad mía como buena perfeccionista es que se me va a desmoronar cuando yo la parta. ¿Con qué se parte? En absoluto, no, no la partes con un cuchillo liso sin ningún problema. ¡Ay, qué si buena quieres, noticia! Ahorita podemos hacer, si nos da tiempo, claro, podemos hacer queremos, la prueba dicha. De partirla para que todos podamos ver. Listo, entonces ahí ya estás integrando el chocolate con la crema de leche y el café. Así es. Sigue oliendo delicioso y se pone mejor. Ella queda siendo una mezcla muy líquida. Lo ideal es ponerla dentro del refrigerador por 1 hora o 2 horas, si hay suficiente tiempo, para que se nos pueda poner así compacta como está esta presentación. Listo. Y veo que ahí te estás ayudando del globo. Y como siempre, la gente que pregunta, bueno, quiero ir comprando mis elementos de repostería. Entonces, yo siempre digo, empiece por la gramera. Así es. Continúe de pronto con el globito, o sea, porque la gente casi siempre se va a lo más grande, que es la batidora de una. Y yo creo que hay que empezar como de menos a más. Así es. Cuando nosotros iniciamos, en una mesa de estas era donde preparábamos la masa, a mano. Sí.
pues terminamos haciendo 6-7 masas al mismo día para atender pedidos, entonces ya ahí sí vimos la necesidad de comprar la batidora. Claro. Y ya a partir de ahí empezamos a adquirir otro tipo de cosas, pero estos son utensilios básicos de lo primero que uno debe adquirir. La, si quiere... la espátula, la, sí. Las miserables son súper útiles. Eso es lo máximo. Y ya son pues como muy económicas y en todas partes se consiguen. Antes era como muy especializado y había uno como que rebuscárselas un poquito, pero ya hay muchas y de muchas marcas. Exacto, hay absolutamente de todas las marcas, hay unas más flexibles, hay unas más duritas. A mí personalmente me gustan más estas que son más duritas, o sea que aquí no se te dobla tanto. Porque te da la opción de poder limpiar bien el recipiente. Hay unas que son más blanditas, pero también depende del gusto del repostero. Bueno, Tita, entonces, ¿qué hacemos con ese? Ese se va para la nevera, entonces, supuestamente. Así es, este se va para la nevera. Pero aquí podemos hacer algo. Podemos rellenar un alfajor de arequipe. Ese me gusta, entonces me voy a pasar para acá para ayudarte. Sí, ahí le hice, perdón que le hice el huequito súper pequeño a esta manga. Bueno, y somos bien generosos con el arequipe. Sí, a mí me gusta que quede bien rellenito. Y cerramos, con mucho cuidado. Y vamos a cubrir. ¡Ay, qué dicha! Vamos a traer un papel antigraso. Bueno, yo te voy a ir armando otro por acá, sí. ¿Listo? Vamos a traer un papel antigraso para que lo cubramos. Ay, no, qué dicha. A mí me encantan todas estas opciones porque mira... que por ejemplo para los regalitos de las fechas especiales funciona súper bien. Y este lo podemos meter al refrigerador un ratico y queda muy delicioso. Buen también madre. Podemos hacerlo relleno de chocolate, igualmente cubierto. Ay, por Dios, bello, por estar acá súper concentrada en la armada, me perdí la sumergida. Ah, volvámoslo a hacer. Entonces, ¿lo hacemos a ver, con esto si quieres sumérgelo tú? Para poner bastante atención. ¿Lo suelto o qué sí, hago? Sí, suéltalo. Listo. Y nos ayudamos de este. Para y ahí se perdió. Y ya lo sacamos. Ay, no, qué dicha. Acá y todo curamos el mundo este relleno de chocolate también. No, ya entendí perfectamente el chiste, qué dicha. Ya, cuando está más espeso, como lo mostré ahorita con este, podemos hacer lo que hacemos con la torta. O sea, se puede moldear mucho más fácil. Los moñitos, excelente. Y como decías, esa ganache la podemos guardar y recurrir a ella, no sé, para ponerle encima al mismo café capuchino que nos hacemos en la casa, al chocolate, al heladito. Un postre de tres leches, un alfogato. Nosotros le pusimos al... No. Qué inspiración y qué dicha. Un postre alfogato. Entonces, realmente esta mezcla da la opción de poder usarla en muchas cosas. Ay, Margarita, pero vea... Nos dejas acá con unas ganas de probar, que por supuesto lo vamos a hacer, sí. Y con muchas ganas de replicar esta receta, porque facilísima, mira que se ve súper entretenido, se ve súper bonito, provocativo. Muy divertido. Entonces, no, yo creo que van a ser muchos los que se animen a replicar la receta. Invítanos, porfa, a todos los televidentes de Telemedellín que se conectan con la señal de Mi Parque a esta hora, a que te sigan en redes sociales, a que te visiten en tu punto de venta, porque entiendo que estás estrenando punto de venta. Sí, estamos estrenando punto de venta, estamos en el barrio Estadio, bajando por todo Colombia. Las redes sociales son Alfajores de Tita, en Instagram o en Facebook, y nuestro WhatsApp es 314-811-7530. Ya contamos con catálogo para el Día de la Madre, entonces también pueden hablarnos por las redes y se los enviamos. Listo, Margarita, muchísimas gracias de nuevo por esa receta muchas tan gracias. Especial. A todos ustedes la invitación para que por supuesto sigan a Margarita en su emprendimiento, para que le compren y sobre todo para que repliquen la receta, nos etiqueten, se tomen fotos. Recuerden @telemedellin, @miparque, @alacarta. Y en este momento yo los invito a que se queden aquí conectados porque continúa Cicatrices dentro del espacio de Mi Parque. Jennifer nos cuenta la historia de su embarazo que, pues, como todas las mamitas quieren programar su parto de una manera muy tranquila, pero no salió así.